¡Qué fuerte! Van por esfuerzo. Por el último guerrero. Matías, esto parece un juego de la gran final. ¡Qué increíble está este juego! Vanessa, Francesca, Natalie van a buscar al gringo Juan Pablo que está esperando. ¡Vamos! Vamos, chicas, estamos ahí. Vamos. Ponen todo las leonas. ¡No bajen la guardia! Tranquila, chiquita, tranquila. ¡Vamos! Hasta el final, coordinación. Vamos, ahí está. Natalie, no se confíen. ¡Vamos! Calma, y vuelven también Yasmín, Brunella y Zuli. Estamos muy cerca, chicas. ¡Vamos! ¡Nunca bajen la guardia! ¡Vamos! Nunca se sabe qué puede pasar. Nunca se sabe qué puede pasar. Alguien de este grupo puede caer. Alguien puede no poder continuar. Y esa es la oportunidad para el otro equipo. Eso es. Tal cual. Porque la exigencia es suprema. Y ahora la complicación viene para las cobras, porque Acereto también es una persona de gran tamaño. Presionando Acereto para... Van a recoger al tiburón Vanessa, Acereto. Vanessa, tranquila. Estoy viendo, me preocupa un poco la situación de Vanessa. Vanessa, ¿estás bien? Vanessa está muy concentrada, Viola, no te escucha, pero está muy concentrada, está ordenando a su equipo. Yo creo que todavía tiene físico, a pesar de la cara de cansancio. Vanessa está empujando a su equipo. China. Vamos, Chinita. Miren las rodillas de la China, La China tiene las rodillas destrozadas. Mira las rodillas de la China. Súper competitiva. ¡Qué bárbara! Hay que recordar cómo empezó Yasmín. ¿Te acuerdas? Y ahora es una de las mejores de las cobras. Miren las piernas como la tiene Yasmín Pinedo. Pónchales ustedes para que vean las moretonas que tiene Yasmín Pinedo. No da un punto por perdido. Y van ahora las cobras. Y siguen las cobras para pelear hasta el final. Tranquila, Zuli, por favor. Las mamis también están dando lo mejor que pueden. Por supuesto. Y acá demuestran las mamis que somos unas guerreras. Y son unas mamacitas. Gracias. Adelantan las leonas. Y ahí está el gringo Juan Pablo. Concéntrate, gringo. Quieren asegurar este punto. Tienen que subir los cuatro. Y así va a ser. Cuando los cuatro estén arriba, tocarán la campana y el punto será para los leones. Porque solamente los juegos más complicados y más extremos los ganan los leones. Siempre hay excusa para... En este juego extremo van a tocar la campana. Wow, vale. ¡Punto! Fuerte aplauso para Yasmín Pinedo y todas las cobras por todo el esfuerzo que dieron. Los dos equipos en verdad se mataron en este juego, así que felicitaciones, leones, por el punto, pero un fuerte aplauso también para mis cobras que dieron todo. Tú misma viste la rodilla de Yasmín, no dio el punto por perdido hasta el final. Yaquito, por favor, tira el dado para tu equipo. A ver. ¡Oh! ¡20 puntos! Se pone 30-20 hoy el programa. Y alguien entró al confesionario y dijo cosas muy fuertes. Vamos a ver. Ahorita que estoy en las cobras, me he enfocado mucho más en la competencia. Yo creo que los problemas pasados se quedaron atrás. Esto es guerra, esto no es nada personal. ¿Qué se siente ganar, Sheila? ¿Y a ti qué te importa? Yo creo que los enfrentamientos son interminables, ¿no? Yo creo que yo tengo un carácter, no me gusta perder. Lo que hizo en los carros me pareció que fue, no sé si un acto de maldad. Me desanimo a competir con ella cuando veo esas cosas, esas reacciones tan negativas hacia mí. Hay que saber competir sano, hay que saber competir limpio, ¿no? No me puedes empujar de esa manera sabiendo que no hay seguridad. Un momento, te he empujado, ni siquiera tengo... No quiero hablar contigo. Tienes que aprender a perder y a ganar. Yo quiero competir con alguien que realmente se esfuerce, que realmente me dé la lucha y que realmente dé su 200%. Que no juegue como un animal, que tenga un poco de criterio, tenga un poco de tino, si sabe perfectamente que no estamos con seguridad. Está de más poner calificativos y si yo quisiera también pensar en ella como un animal, bueno, podría decir muchos. Celebra tus puntos, roba acá, lo que tú quieras. Pienso, creo, hasta el día de hoy que le queda un poco grande la camiseta de los leones. Digan lo que me digan, voy a demostrar con hechos de qué estoy hecho. ¡Punto!
yo siento que quiero dejar esto de lado y quiero continuar con la competencia. O sea, ya me aburre. Me aburre todo esto. ¡Qué interesante! ¡Comenzamos! ¡Cámaras de presión, tanque! ¡Comenzamos en 3, 2, 1, ¡va! El hombre Roca y Sheila Rojas. ¡Hay reglas! Del otro lado, Milet Figueroa y Nicola Porchela. Ya estás en la campana. No. Sebastián, no vale agarrar así. ¡Vamos! No vale agarrar de él. Ni clavar las uñas. Tienen que tocar la campana. Acomodé el lugar. Pero no entiendo. ¿La llanta puede estar prácticamente en los pies? La cosa... Avanzando el hombre Roca, listo. ¡Toma, hombre Roca, ya está! ¡Para el punto! ¡Punto para los leones! El hombre Roca y la leona loca le dan el punto a los leones. ¡La leona rabiosa! ¡Cambio! Y se prepara. Mati. Se preparan Patricio y Francesca. Y Gino Acereto con Brunella. Vamos. ¿Qué duelo? A ver eso. Patricio con Francesca la Peque. Los chibolos. Brunella. Vamos. Y Brunella, con cuidado Brunella. Con cuidado. Con el tiburón Acereto, todo está listo, todo preparado. ¡Tanque, dale! 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, Patricio! La liebre, vamos, y la peque. ¡Vamos, Acereto! ¡El tiburón! ¡También, pues! ¡El tiburón! ¡Vamos! ¡Eso, avanza, Patricio! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco, hijito! ¡Venga! ¡No se deja la liebre, gatea! ¡La liebre! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto para los Nicola y Jasmine! ¡Uy, Sebastián, te van a pegar! ¡La riquísima Vanessa! ¡Vamos, Nicola! ¡Listos el hombre Roca y Vanessa! ¡Listos el capitán histórico de las cobras, Nicola y Jasmine Pinedo! ¡Vamos! ¡Comenzamos! En 3, 2, 1, ¡va! Toma ventaja el hombre Roca con Vanessa Gerí. El hombre Roca aparece. ¡Punto! ¡Qué rica! Vanessa, celebra, hombre Roca. ¡Ay, qué divertimento! Patricio te va a dar permiso y Natalie. Acá hay un pedido de Rafael. Yo voy a ser pesado igual a Yacora. Voy a pedir para que cambie los lados porque creo que allá está comiendo jabón. Solo eso. Perfecto, cambiamos entonces. Las cobras ahora juegan del lado amarillo. Los leones juegan del lado azul. Ay, sí, puede ser. ¡Zulizar! ¡La gatita! Bien, todo está listo. Se prepara entonces. El tiburón y la gatita. Chicos, salgan de atrás, chicos, por favor. La liebre y Natalie Bertis. Vamos. Comenzamos en 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! Se la lleva el tiburón. O el mejor guerrero de la temporada, peleando el tiburón, empuja, ayuda a la gatita. No puede salir de la llanta. Parejo, parece que el tiburón viene. No. Y puede avanzar la liebre. Recupera el tiburón, pero toca la liebre. Patricio Parodi, punto. Punto para los leones. ¿Qué pasa, Gino?
Quiero saber por qué no. A ver, que producción me explique por qué no. Vamos a ver si toca o no toca la campana. Vamos a ver. Ah, no es así. A ver. No, no, tienes que agarrar, Gino, tienes que agarrar la cuerda y todos lo sabemos. Hay que agarrar la cuerda. Tranquilo, Gino. Se enfrentan Sheila y Milet. Nada más. Sheila contra Milet. Este es mano a mano. Esto es uno contra uno. Este es un duelo que tiene historia. Sheila Rojas. Vamos, Leona Rabiosa. La Leona Rabiosa. Vamos, a la Miguel cuenta. Miguel Figueroa. ¡Ale! Comenzamos. 3, 2, 1, ¡va! Sheila contra Milet. Va tomando ventaja la Leona. Allí va Sheila Rojas. Punto para los Leones. La Leona Rabiosa, Sheila Rojas. Punto para los Leones. Vamos. Y este es un mano a mano de poder a poder. Los Leones representados con el hombre roca. Las Cobras con su capitán histórico, Nicola Porchela. Comenzamos en 3, 2, 1, ¡va! ¡Fuerte este! Parece que renunció Nicola. Lo gana el hombre roca. Punto para los Leones. Listas Francesca y Brunella. La Peque y la Chibola listas para un nuevo duelo. En este mano a mano, en este juego extremo, y se vienen más. Comenzamos. La Peque contra la Chibola. El duelo de la nueva generación en 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, Bruno! Pero la Peque no renuncia. La Peque quiere sacar la garra de los Leones. Inspirada la Peque. Alienta el hombre roca. ¡Vamos, Brunella, vamos! La liebre. Milet y Nicola. ¡Así, Brunella! ¡Vamos, Brunella! A la Chibola que lucha. La Peque quiere tocar la campana. Está lista para darle un nuevo punto a los Leones. ¡Punto! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Punto para los Leones! Está bien, Brunella, vamos. Vamos, se enfrentan Vanessa versus Yasmín. Vanessa Gerir. Por los Leones, Yasmín Pinedo. Por las Cobras, cualquier cosa puede pasar. Yasmín está con las rodillas destruidas y va a dar lo mejor de sí por las Cobras. Creo que debería poner... Juega parada, Yasmín, juega parada, vamos.
Vanessa contra Yasmín en 3, 2, 1, ¡vamos!